Hola, hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo a una partida multijugador del Company of Heroes 2. En esta ocasión llevamos a la Vermatch porque alguien me pidió Vermatch y digo, bueno, pues vamos a subir alguna partida con la Vermatch. Lo he dicho tres veces, Vermatch seguido. Bueno, ahora está cuatro. Ahora ya sé por qué no subo muchas veces con esta facción, porque la verdad es que cada vez me gusta menos, pero bueno. El mapa es un mapa que han puesto hace poco, se llama la Colina 400. Es un mapa de estos típico que en medio es donde se realizan la mayor parte de las hostias, la Colina de la Muerte, la vamos a llamar. Aunque curiosamente yo peleo poco en ella, ya veréis por qué. Bueno, curiosamente, otra vez, Xavi, tienes pocos sinónimos, ¿eh? Más diccionario. Bueno. En esta ocasión volvemos a tener un 4 contra 4. Yo cuando le doy a buscar partidas para grabar, o digo, mira, esta a ver si me sale bien para grabar, normalmente le doy para dos jugadores, o sea, 4 de 6 o de 8, para que haya más chicha, porque si fuera 1 contra 1, sí que es verdad que podría subir alguna de 1 contra 1, yo contra otra persona y ya está. Pero normalmente las que queda, esto no deja de ser YouTube, aquí se necesita espectáculo, sangre y bombas. Y cuanta más gente hay, más bombas hay, más muertes hay, más diversión hay, al menos en mi opinión. Y vamos a... Bueno, esperad, antes que nada. Tenemos tres de la Wehrmacht en nuestro lado y uno Wehrkommando. Aquí veis, yo los comandantes que llevo son Droctina, ya sabéis. Los tres que os encontráis, porque si os fijáis, este de aquí, BDG que se llama, lleva los mismos comandantes que yo. Doctrina de tropas de élite, que en la cual te permite llevar granadas aturdidoras, que la infantería pasa a ser infantería con infantería ligera, las tropas de asalto, que no dejan de ser un símil ahora que me di cuenta un poco a los Falljäger, muy buenos también. Además puedes equiparlos con armas antitanque, con fusiles de STG-44, ¿no? Para antiinfantería. Y luego creo que con rifles ligeros, creo. Creo que sí, para tener un poco más alcance. Estrategia Panzer, que sirve que los tanques llevan descargadores de humo. Y el Ast-Tiger, que bueno, es la leche. Aquí la doctrina salto mecanizada, no hace falta decir nada más. Muchas veces la llevo con ella. Y luego, ah, no, perdón. Mi compañero llevaba doctrina suministros de la Luftwaffe. Yo cogí, veis cómo llevo doctrina de tropas de élite, asalto mecanizado y en medio doctrina de defensa móvil. Más que nada para tener Ostruben, si veo que la partida se necesita mucha mano de obra o tal, o bueno, mano de obra, mucha infantería morralla, pues va muy bien. Y el otro de la Vermas llevaba doctrina de refuerzo del Festung, doctrina defensiva, que es ahí a tope, y doctrina de Jagger. Y por el otro lado tenemos un inglés, que creo que solo tenía este comandante, sí, especial, un ruso, que también lleva muy parecida a las que yo llevo, la doctrina de contraataque, la de los tanques, salto blindado. Y luego la de préstamo de arriendo, que ya he dicho muchas veces que a mí personalmente no me acaba de convencer, pero bueno. Tenemos ejército de choque soviético, tácticas del terror, otra vez la del contraataque, y un americano que llevaba la compañía de fusileros antes de que nerfeasen, la compañía de apoyo y reconocimiento, que os permite sacar el origen. Yo prefiero la básica, que esta. Pero bueno. Ah, mira, si la lleva esta. Okay. Llevaba las dos, ¿en serio? ¿Juegas con dos de reconocimiento? Bueno, cada uno con su tema. Bueno, vamos a darle ya, Xavi, que te enrollas mucho. Partida muy interesante. Yo sigo diciendo, a mí los de la Vermatch no me acaban de convencer, ¿eh? Cuanto más juego con ellos, más me canso. No acostumbrado ahora a la cheta del Overcomando, que la verdad es que es una pasada jugar con ellos. O sea, me encanta. La Wehrmacht empieza a ser un poco, no sé, no me acaba de convencer. Bueno, lo primero, básico, que con la Wehrmacht recordad que pasa igual que los rusos, empezáis sin nada construido. Lo primero que tenéis que construir es la compañía de infantería para poder sacar granaderos, morteros y el francotirador. Que el francotirador nunca lo vais a usar por una simple razón. Son mejores los rusos porque llevan dos. Y creo que valen más o menos lo mismo, ¿eh? Bueno, yo pillé la doctrina de asalto mecanizado porque venía de una partida anterior que cogí la doctrina élite y no me fue muy bien, a pesar de que la infantería de asalto es muy buena. Pero dije, bueno, vamos a cambiar, porque además al fin y al cabo aquí hay mucho bosque, mucho espacio para esconderse y los de asalto pueden ir muy bien, aparte de... Prefiero este Tiger que el otro porque el otro es carísimo en puntos. Aunque no lo voy a sacar, pero bueno, lástima, porque mira que me mola.
pero no rindió lo que tenía que rendir, en mi opinión. Bueno, como podéis ver, nos lanzamos todos al medio. Lo primero que hay que sacar con... Ay, lo diré. Con la Vermatch, es una ametralladora, básico, para poder... Porque ya que la tienes desde el principio, pues coño, aprovechas. Aquí mi compañero, usando los tapadores, empieza a escaramucear con los británicos. Americanos se tiran al asalto y salís en horda. Curiosamente, quien juega con más infantería son los americanos, no los rusos, que diríamos, oh, podemos usar ahí grandes oleadas de rusos. Veo pocas porque no es muy efectiva la infantería. Como son reclutas, pues dices, bueno, yo aquí ya estaba capturando un punto de munición y me puse aquí una ametralladora. Digo, venga, vamos a usar fuego de ametralladora para expulsarlo. Aquí nos intentan flanquear. Por suerte llega aquí mi pelotón de granaderos, que le pilla por el flanco, que le está haciendo pupita. Mi compañero recibe mucho daño con la ametralladora. Yo a mí no me cae, supongo que le están apuntando a él. Pero bueno. Pasa lo mismo ahora por el otro lado. Los ingleses vienen también a flanquear. Y a mí me veo cómo está recargando el tío ahí todo, a tope. Venga. ¡Ajun! ¡Crack, crack! Y venga. ¿No? Ah, vale. Qué bueno. La sierra circular de Hitler. La MG42. Una maravilla. Esto que lanza aquí es mi compañero que... Ah, al final se pilló la doctrina de suministros a los buffes. Supongo que cogió una opción más táctica. Que... Y no sé qué da esto. ¿Esto qué da? Los suministros estimula, cura y estimula las unidades de infantería y de equipo cercanas para recogerlos. ¡Anda! ¡Cómo mola! Bueno, yo al fin y al cabo ya las tenía bien. Como veis, el enemigo ya ha tomado la posición norte. Es más cercana a él. Y por aquí está habiendo escaramuzas de nuestro... uno de mis compañeros. El inglés no pilló de momento. Bueno, yo es que también he apurado mucho, ¿eh? Ahora no os perdáis. La partida que vine después de esta no la grabé, evidentemente, porque... Primero, que cuando estáis en el buscador y os tarda mucho, tened cuidado. ¿Por qué lo digo? Porque nos ha tocado un grupo que dan los 3 nivel 100 de prestigio 3. Claro, en el momento en que uno diga, tíos, que son 400 de prestigio, ¿no? Porque eran 3 de... O sea, los 3 tenían nivel 100 y 3 de prestigio, hemos dicho, surrender. Y ya está, porque sabíamos que no íbamos a ganar. O sea, contra 3 tíos de 100, es que en el minuto 1 no vale la pena. Mejor que rindáis esa partida, que no os piquéis por una derrota que es casi segura. Y jugad otra, que seguramente la siguiente, pues será un poco más igualada. Así que, recordad, cuando encontréis una partida que os tarde mucho, mala señal. Aquí vemos enfrentamiento de ametralladoras. A pesar de que parece que esté disparando más este. Bueno, pero es que cuenta con el apoyo de mortero, así que... Sin problemas. Aquí mi compañero construye un búnker, porque supongo que quiere... Bueno, quiere fortificar esta zona. Yo dejo una ametralladora aquí. Aquí yo quería apoyar a mi compañero de abajo para tomar este punto de victoria, porque este, como veis, lo han dejado totalmente solo. Mi compañero arriba lo ignora. Doy por hecho que lo que pasa es que se deben haber atrincherado y fuertemente. Digo, bueno, pues entonces mejor no vale la pena avanzar. Así que nosotros intentamos mantener los dos flancos, como podéis ver. Mis compañeros están fortificando esta zona de aquí, ametralladoras, armas antitanque, mi mortero aquí. Que la putada es que no tenía alcance, o sea, lo había dejado aquí, pero no llegaba al alcance. Tendría que haberlo puesto un poco más avanzado, pero bueno. Comemos más enemigos por aquí. Cuando yo digo, si nosotros nos concentramos mucho por aquí, puede ser que el enemigo... Bueno, más que nada tantear un poco para que no sabemos. Yo no sabía lo que había aquí. Y digo, ¿y si ataco yo el no? Uy. ¿Y si ataco yo la zona norte ahora que el enemigo se está concentrando en las dos partes de abajo? ¿Qué coño ha sido eso? Ah, vale, que está disparando al antitanque. Pero chicos, es que no tienes rango. No tiene rango de visión. Estás disparando aquí, pero... Digo, podemos ir a tantear. A ver lo que se cuece por aquí cuando de repente yo estoy avanzando y ¡boom! Atacan un grupo de... ¿Estos qué son? El batallón disciplinario y... ¿Y cómo se llama? Y enemigos, digo. Pero justo como estaba yo preparando el ataque, pues les pillo por sorpresa. Ahora están disponibles los blindados medianos y la artillería de cohetes.
Aquí les estamos cascando. Pero ¡boom! Cuando tiran la carga explosiva esta, es la leche, ¿eh? Digo, bueno. Ya está. Retiro esas dos que han sido muy dañadas. El ataque ha sido frustrado antes de empezar y todo. Y curiosamente, aquí es donde se va a desarrollar gran parte de la batalla. Pero yo no voy a participar en ella. En esta de en medio. Porque, ya veréis por qué, me voy a concentrar en atacar la parte de arriba, aprovechando la distracción del frente de la colina. Vamos a ver, grandes cantidades de trincheras, fortificaciones y diverso armamento con el enemigo. Yo veía que mis compañeros, como veis aquí, dos morteros, ametralladoras. Digo, uf, tiene que haber una partida estas de defensa, pero bueno, si mis compañeros quieren hacer eso, yo por mí, sin problemas. Aquí el problema es que estamos un poco justos de puntos de munición. Yo, ya sabéis lo que hago siempre, es que en cuanto puedo, construyo un búnker aquí para mejorarlo a búnker de médico. Así cuando las tropas se retiran, se curan, están aquí, porque yo no automáticamente no sé usar el menú este de las unidades, la verdad. No, siempre tengo que mirar aquí lo que hay, si tengo tropas. Aunque sería más fácil mirar aquí porque seleccionas las unidades y puedes ir curándolas sobre el aviso. Sobre el aviso. Sobre el camino. Bueno. El primer ataque ha sido frustrado antes de llegar. Digo, no pasa nada. Ahora tenemos más tropas. Bueno, o al menos más reforzadas. Aunque están un poco dañadas. Porque no he podido curarlas. Pero bueno, no hay problema. De momento vamos ganando nosotros. Tenemos dos puntos controlados. Y el tercero lo tiene el enemigo. El enemigo sigue presionando por aquí. Y aquí, como veo que mis compañeros son los que están, como veis, morteros, IGs, ametralladoras... Y bueno, pues vamos a tantear lo que se cuece por aquí. Construyo un puesto de munición porque me estoy dando cuenta de que vamos muy justos. Y eso que tenemos un punto. Pero eso más que nada para, coño, para que no nos sobre. De momento vamos tanteando. Digo, ametralladora por aquí. Pues no, no hay ametralladora. Bueno, vamos a seguir. Vamos a situar en las trincheras. Empiezo a ver alambres de espino. Y aquí, como podéis ver, un montón de sacos. Que supongo que se lo estaba viendo porque lo estaba construyendo ahora. Digo, esta es la ametralladora pesada. Que es la que usa munición de calibre pesado suficiente para derribar a. Lo diré, a vehículos ligeros. Y es como la calibre 50 americana. Aquí, como veis, está haciendo una escabechina. Digo, hostia, que no me han jodido vivo. Retirada. Por suerte no me han matado ninguna unidad. Aquí solo he herido un poco. Aquí la tenemos, ¿no? Ametralladora DSHK-38. Munición pesada. Hace mucha pupa, ¿eh? Más a vehículos ligeros que la infantería, pero bueno. Yo me he tenido que retirar. Mientras aquí vemos como los alemanes están defendiendo la zona. El enemigo está bombardeando las posiciones. Aquí creo que se han dejado un hueco, ¿eh? En mi opinión. Yo hubiera puesto una ametralladora aquí, pero bueno. Jaggers. Qué monos. Me encanta. Como veis, aquí están tirando granadas. Bueno, han tanteado y han salido escaldados. Así que se retiran. Y aquí ya lo he dicho, puesto de munición. Ya ha podido construir bien el búnker. Digo, venga, vamos a recuperar las tropas y vamos a tantear otro ataque. Porque al fin y al cabo, ellos no pueden estar en todos los frentes. Si nosotros estamos aquí y ellos están atacando este frente, claro, no pueden tener un montón de ejército aquí. Y como podéis ver, el enemigo ha penetrado nuestras defensas con la gran cantidad de infantería americana. Uf, madre mía, es que es increíble. Apoyados por rusos. Este es un buen lugar para construir el búnker, más que nada porque para que llegar y los jodes. Pero por aquí le han flanqueado y ahora le están atacando. El overcomando no. El chaval del overcomando no se mueve, está claro, está defendiendo, no podemos estar en todas partes. Cuando yo acabo de sacar un mortero, digo, a mí no me vuelvas a joder con esta mierda. Y una de las ventajas es que al estar apretados por el tema de las trincheras, pues la metralla de los morteros te va a hacer más pupa, te lo digo yo. Bueno, las mismas unidades ya recuperadas, digo, venga, vamos a iniciar otra vez un asalto, porque ahora ya que el enemigo nos ha quitado este. Digamos que está sacando presión, coño. ¿Se ven? Ah, vale, porque hay el avión. Avión de reconocimiento de la Luftwaffe.
Polo reconocimiento. ¿Qué hemos dicho? Que habían... Vale, dos rusos, un americano y un inglés. Vale, vale, parece también un chiste le pega. Ataque de los rusos. Ya os podéis imaginar. Bueno, de batallones disciplinarios, ¿sabéis por qué? Porque va a lanzar la bomba la gorda. Me cago en la leche, vaya explosión. Qué cabrones. Bueno, aquí vuelvo a tantear yo. Como veis, aquí se suceden los combates. Mi compañero está recuperando el control de esta zona aquí, poco a poco. He puesto con los morteros a, bueno, pues eso, a disparar. Y mientras se van escabullendo esta infantería por aquí. Aquí también ha puesto sacos terreros, pero no ha puesto infantería. Evidentemente, no, como vuelvo a decir, no puedo estar en todas partes. Digo, lo voy a pillar por detrás, que son cuatro unidades. Cuando aquí nos encontramos con un cañón, un CIS-3, el dios de la guerra. Aquí de repente ya me pineo un par. Digo, joder. Pero como quita la ametralladora, pues venga, por ahí. Aquí es lo que quiere usar. Aquí tiro las granadas tarde. Quiere usar el disparo del ligero del cañón. Hace daño, pero como está tan cerca, no puede atinar bien. Y basta con el lanzallamas y los disparos para acabar con esto. Digo, bien, ya hemos expulsado al enemigo. Nos ha costado el mortero, porque como podéis ver, ha lanzado, es que no lo podía enseñar, ha lanzado una unidad de infantería rusa y ha acabado con el pobre mortero. Pero bueno, ha servido de cebo para poder tomar posiciones aquí. Ahora son tres unidades contra una, a pesar de que están gravemente heridas. Pero cuando, claro, continúan siendo más. Lanzo granada. El problema es que caen. No pilla ni uno. Estoy intentando capturar esta posición. Cuando oís, me empieza a caer un bombo. Digo, ya, en el minuto 13 ha sacado un puto Katiuska, desgracias. O sea, en el minuto 13, tantos gusta. O sea, tantos pone palote el maldito Katiuska. A mí no me gusta nada, sinceramente. ¿Y qué ha hecho? Nada, ha debilitado las posiciones. Vale, ha debilitado las tropas, pero no me ha matado ninguna unidad. Y en cambio está aquí. Está siendo, aún está machacando. He tirado la granada, pero he fallado. Pero yo estoy a cubierto y él no. Él me tira, quiere tirarme el cóctel. Ya me lo golía. Además llevo la ametralladora. Aunque me está costando de matar a estos cabrones. Pero bueno, huye. Digo, joder, me cago en... Pero bueno, ha huido. Pero al menos hemos conseguido nuestro objetivo, que es expulsar al enemigo de esta posición. Mi compañero... ¡Hostias! Mis compañeros ya están sacando tanques para iniciar la ofensiva, para expulsar a los enemigos de esta zona. Pero claro, si tienes tanques, con los tanques no puedes capturar. Pero veis, ha podido echar al enemigo. El problema son los americanos y sus... Aquí me está atacando, me ha sacado otra ametralladora. Tiro la granada. Ha hecho bastante pupa, como podéis ver. Y aquí digo, va, a retirarse. Envía más tropas. Cuando yo he enviado el grupo de asalto mecanizado. ¿No? ¿Grupo de asalto se llama? Sí, el grupo de asalto con un semioruga y una unidad de... lo diré, de granaderos Panzer. Que llevan todos sus fusiles STG, que hacen pupa pupa. Tira granada, digo, pues si no te ha quedado claro, que os tenéis que largar de aquí. Y además aquí me hubiera venido bien tener vehículos de transporte para poder reforzar tropas, o en cuyo caso, si hubiera sido con el overcomando, construir aquí, por ejemplo, el puesto de vida, y aquí ya hubiera sido la hostia. Aunque bueno, también cabe decir que aquí me podría pillar las tropas. Y aquí no me vino bien no tener, por ejemplo, el camión médico, porque veréis que es una defensa muy móvil. Tengo que apartarme porque me van a bombardear cada X tiempo. Aquí el enemigo me vuelve a atacar. Digo, bueno, no pasa nada. Me tira una granada que ya habéis visto que ha sido teledirigida. Esto sí que está... Pero bueno, yo también me aprovecho de estas cosas. La unidad del grupo mecanizado. Como vuelvo a decir, los granaderos de asalto son muy buenos a distancia corta. Como podéis ver, todos llevan sus fusiles y hacen un daño de cojones. Aquí el cabrón me tira antes la granada. Digo, bueno, pues mejor retirarse.
Y aquí la única desventaja de estos granaderos, de los granaderos Panzer, es que son cuatro solo, pero llevan fusiles de asalto que son una maravilla. Por desgracia. ¡Ah, no! ¡Lo maté! ¡Bien! ¡Hostia! Me han podido matar una unidad. Digo, hostia, me encantaría pillar el CIS, pero que es que si pillo el CIS con esta unidad, me quedo sin unidad. Y aquí he sacado un Stug, porque es súper barato, ya veis, 200 puntos y 75 combustible. Es el tanque, de los tanques más baratos que puedes sacar con la Wehrmacht. Lo tengo aquí, por si vuelven a atacarme con infantería, poder contraatacar con el bicho. Aunque tiene una puntería malísima, es muy mala, a no ser que tenga veteranía. Cuando pilla veteranía 1 o 2, entonces sí que hace daño. Aquí la putada es que él me ataca con un tanque ligero, un T-70, si no me equivoco, no me equivoco. Claro, ya en este momento no tengo arma antitanque. Digo, voy a poner el trasto este aquí para que no me dispare, porque prefiero que no pierda esa unidad. Y me lo ha destruido. Yo aquí lo que quiero es intentar cazarlo. Cuando él ataca por aquí, como veis, me está haciendo daño. Le tiro el... no sé si llego a tirarle Panzerfaust. Sí, Panzerfaust. Y esto, aunque sea para infantería, claro, si le dispara un tanque de mierdas, pues le hace daño. Aquí el enemigo se ha retirado al ver que venían los refuerzos. Y digo, la ametralladora en la pequeña iglesia. Aquí lo estoy metiendo con todo lo que tengo, que es poco porque no tengo armamento antitanque. Pero por suerte el Stug hace lo suficiente. Y pum. Ah, no, no, no se había quitado. O sea, han pasado de mí directamente. Vale. Y pum. Aquí la unidad es pineada. Pero digo, sí, ya verás tú. ¡Bumba! Leñazo. Digo, están inmovilizados, no me va a disparar. Acerca el lanzallamas y vamos a hacer un poco de pollo a la rusa. Barbacoa de ruso. Y la puta es que se escapa en el último. Ah, no, no, no se escapa. Ah, porque aquí se ha como bugueado al encontrarle el obstáculo. Se ha como bugueado y pum. Y bueno, pues ahí me ha ido bien el fallo del juego, por así decirlo. Capturo la ametralladora pesada. Digo, me va a ir muy bien. El enemigo se lanza por aquí. Suerte que tengo la ametralladora que está pineando a los posibles contraataques. Aquí digo, no, no, vamos a retirarnos con porque he conseguido un buen objetivo. Le vamos a hacer pupa. Aquí el enemigo lo que pretende, evidentemente, es acercarse lo suficiente para tirarme un cóctel molotov. Y me lo tira. Y me está haciendo pupa, pero yo le estoy haciendo más. El problema es que no tengo suficientes tropas para estar defendiendo bien esta zona. A pesar de esto, al ser veteranos, pues digamos que ha sido poco efectivo el cóctel molotov. Y esta unidad no sé si ha muerto o ha sido muy mal herida. Y aquí los acabo de pinear. Y al final los tiene que retirar. Aquí la unidad ha sido de esos ingenieros, ha sido también rechazada por una unidad de dos de granaderos y el tanque que está por aquí pululando. Está un poco herido a causa del T-70. Ya veis, un tanque ligero. Le ha hecho más pupa que... Otra vez el Katiuska. Que no es muy efectivo. Esto parece Pokémon ya. No es muy efectivo. Porque ha fallado a la mitad de los disparos. Ah, vale, estaba disparando aquí. Por suerte he podido enviar más refuerzos. Ahora sí, los tapadores de antes y los granaderos Panzer de antes. Les he puesto armamento antitanque porque me imaginaba o me olía que me iban a atacar con tanques, ya que me ha atacado. Pero aquí tengo que retroceder estos porque, claro, he perdido tropas al capturar el CIS. Digo, yo no, no, yo quiero este CIS porque nos va a ir de perlas. Lo retiro por aquí, intento medio esconderlo un poco por si viene, intentar emboscarlo. Como podéis ver, aquí esto está siendo una batalla campal. Mis compañeros sacando el semioruga con los lanzacohetes, el enemigo contraatacando con Katiuskas. Vamos, una sangría. Mientras yo reforzando las unidades lo más rápido que puedo, enviando los refuerzos, ya veis aquí la ametralladora pesada de antes. Más tropas. Al menos aquí los estoy rechazando. Al tener buena veteranía, pues siempre dispararán antes y harán más pupita. Pero digo, no nos vamos a arriesgar y vamos a intentar cazar esta unidad. Cuando de repente me encuentro dos unidades... No, perdón, tres unidades de infantería. Esto sí que es la marabunda rusa. Hay que retroceder. Quiero intentar tirar una granada
Ah, no, la tiro. Pero hace nada apenas. Aquí intento retirar, pero la unidad muere. Lo cual es una putada. Me tira un cóctel molotov aquí para hacerme también más daño. Mi madre los trajo. Cuando aquí ordeno el fuego, la granada de artillería ligera, al ser todo infantería, hace un daño horrible. Como podéis ver, aquí fue un golpe de suerte y de habilidad, ¿eh? O sea, y claro, lo que ha quedado aquí hecho polvo. Aquí tenemos una sanfaina de rusos. Y bueno, pues ahora vamos a atacar otra vez. Cuando de repente aparece por aquí un MC4 Sherman. Este es el de los rusos, ¿verdad? Sí. Que es muy bueno, ¿eh? Ya veréis. O sea, le he disparado con un pelotón de Panzer, ¿verdad? O sea, una unidad de infantería antitanque. Y apenas le he hecho nada y él me ha matado dos. Y digo, joder. Pero esto ha sido rechazado. Tenemos una ametralladora por aquí por si se aparecen, aunque creo que la tendría que haber puesto por aquí. Pero bueno, ya sabéis que en ese momento no piensas con claridad. Digo, quito esta ametralladora. Otro bombardeo, pensándose que a lo mejor tengo infantería. Mola porque la ametralladora ha pasado por en medio del bombardeo y no le ha pasado nada. Quito esta unidad porque digo, es una unidad veterana y no quiero que me la maten. Y pongo la otra, la de la ametralladora pesada, para intentar hacer lo mismo. Como podéis ver, la ametralladora sigue su curso. Mira, sale por... Mola porque se ve por la ventana ahí. Aquí... Hostia, que esto va a petar. Ay, Dios. Aquí uno de mis compañeros ha lanzado un bombardeo. Yo no he sido. Ah, bombardeo incendiario. El de la Luftwaffe. Madre mía, el fuego, ¿no? Por favor, que me va a ralentizar esto. Bueno, no los ha pillado mucho, pero al menos ha servido lo suficiente. Madre mía, cago en la leche. Para ahuyentarlos. Aquí uno del equipo enemigo ya se retira porque, como podéis ver, minuto 33 tenemos los 3 puntos de victoria. Pero yo siempre os diré que no hay que rendirse nunca, porque nunca sabes lo que puede pasar. La partida está siendo muy igualada. En este momento saco un Oswin, porque sé que veo que me están intentando atacar con infantería. Y digo, pues como se encuentren en esto, verás tú. Aquí la ametralla pesada, evidentemente, no era lo mismo que la veterana que tenía antes. Han sido machacados entre el fuego de mortero, el fuego de bombardeo, el cóctel molotov y la mandanga varia. Digo, venga, me las han matado. Retira esta unidad porque también ha sido hecho caldo. Mientras aquí tengo una unidad de granaderos veterana, una unidad de ingenieros que ha reparado esto, y el cañón, pues claro, que está un poco herido porque no he podido enviarlo a recuperarse. Mientras envío el Oswin, oís el Katiuska, supongo que caerá por aquí. Evidentemente esto parece Marte. Marte no, un cráter de la luna, de la cantidad de bombardeos que está viendo. Pero como podéis ver, yo estaba atacando por aquí. Aquí, mientras estoy avanzando, me pilla el T-70. Claro, aquí no tenía armamento pesado. Me puedo disparar con el cañón CIS. Y el Oswin, que quieras o no, siempre será más fuerte que el mierda este. A pesar de que le ha pegado un cañonazo, que le ha hecho algo de daño, lo puedo rechazar. El enemigo vuelve a atacar también. Infantería y tal. Hago avanzar el Stug por aquí para atacar. Bueno, buen disparo. Cuando de repente vuelve a aparecer mi némesis, el cabronazo este, el tanque americano guión ruso, que claro, evidentemente contra esto no puedo hacerle nada yo. Está disparándole, a ver si con un poco de tiempo le podía disparar, pero es que por este lado también me estaban atacando. El Oswin es destruido. Pensaba que aquí harían más daño los zapadores. Están un poco en la par, no tenía alcance. Le disparo, le hago un poco más de daño. Venga, cañonazo, acaba de explotar un tío. Otro tío, digo, no, vamos a retirarnos por aquí. Me ha rodeado. El problema es que no ha atacado con armamento antitanque, me ha destruido, sí, el cañón. Pero claro, continúo teniendo un lanzallamas. La infantería está al final. No me da tiempo a quitarlos porque estaba concentrado aquí intentando salvar las tropas. Que la ametralladora ha caído, pero al menos el pelotón de granaderos de Panzer, no.
Y aquí técnicamente han sido rechazados porque, pero en este momento vuelven a enviar tropas. Digo, joder. Claro, aquí tengo un tanque hecho mierda. Tengo una unidad de ingenieros para poder repararlo, pero también está hecho mierda cuando de repente aparecen dos unidades. ¿Estos son? ¿Ranchos? No, pelotón de paracaidistas apoyo con bazucas. Estoy en el tanque y digo, no, 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 hay que salir aquí echando virutas. El enemigo me ha echado del campo de batalla. Joder, los putos árboles, ¿cómo está? Esto parece ya el 4 de julio. El enemigo me ha rechazado. Digo, pero... Me ha echado, pero si he podido reconquistarla antes, que está súper fortificado, puedo volver a hacerlo. El enemigo me está capturando las posiciones sin problemas, pero mientras, aquí mi compañero se ha fortificado en la zona sur. Y la línea de fuego, aquí podéis ver una gran cantidad de combates. En el momento en que avanza son machacados. Pero entonces nosotros no podemos avanzar, vuelven a ser machacados, los ametralladoras. Podéis ver una sangría total. Esto, ya os digo, el punto cambiará de manos todo el rato. De hecho, actualmente ahora lo controla el enemigo. Hostia, otro bombardeo de incendiario. Muere, coño, muere. Ya están muertos, eh. Aquí mi compañero está enviando el ataque a los buffes. El problema es que tiene el antiaéreo y el tanque aquí que está un poco hecho mierda. Que digo, hostia, si tuviera un tanque, lo haría picadillo. El problema es que... Es que claro, no hemos visto... Ah, no hemos visto el duelo de titanes de aquí. Aquí había un Cromwell, que me pongo a dispararlo, estaba dañado ya. Pero lo daño lo suficiente para que al final sea destruido por mi tanque. Y él, bueno, ha recibido daño. Pero no lo suficiente para que suponga una amenaza. Aquí mando dos tanques para intentar apoyar un poco la zona del centro, que estemos perdiendo ahora mismo. Ahora mismo estamos perdiendo la zona del centro. Venga ahí, Katiuska, a canto. Digo, no, no, hay que quitarlos de aquí, porque si no, pierdo los dos tanques. Cuando de repente me encuentro un Jackson y un Sherman. Tío, vaya cañonazo le acaba de caer. Coño, ha sido eso. Aquí digo, no, no, retirada. Retirada. Corre, negro. De momento íbamos ganando, pero como podéis ver ahora mismo el enemigo controla los dos puntos. Aquí hago un amago para encontrarme. Y aquí vuelve a pasar lo de siempre. El puto tanque se pone a dar la vuelta cuando yo le había dicho que retrocediera. Pero el tanque, ¿veis? Esto es lo más estúpido que hay. Cuando la IA hace esto es que es para matarla. Yo le había dicho que retrocediera, pero el cabrón se pone a dar la vuelta y a retroceder. Este fallo nos lo encontramos muchas veces. Aquí vuelan las granadas. Quien tiene más granadas gana, porque madre mía, nos está machacando. Pero también quien tiene más tropas, y en esto gana él porque tiene más. Sus pelotones tienen más infantería. Aquí me está machacando, digo, no, no, retirada. Porque por alguna razón, pues claro, estaba en medio de la carretera y digamos salía el escudo rojo que tengo penalizador. Aquí el Oswin no ha sobrevivido. El. Uy, ¿cómo se llama? Coño. El Stug de asalto sí que lo ha hecho. Y mi compañero me está reparando. Digo, bueno, vamos a aprovechar. Una masacre es lo que ha habido. Yo quería volver a atacar. El ataque ha sido frustrado. Venga, coño, mátalo. Hostia, por fin. Venga, tomamos por culo. Venga, y bombardeos. De nuevo, tanque reparándose en medio del campo de batalla. Aquí digo, bueno, esto no ha acabado. Vamos para adelante. Hago avanzar el Stug para ver qué se cuece. De momento el enemigo, a pesar de no estar ganando ahora, porque nosotros evidentemente hemos estado durante un rato, hemos controlado los tres puntos y esto les ha hecho mella. Ahora el enemigo ya está fortificándose más y ha tomado el punto del centro, que está, como veis, siendo una destrucción total. El enemigo avanza. Intentan capturar también ametralladoras. Venga, coño, dale. Es una brutalidad. Pero yo mientras sigo avanzando por aquí. Ah, no.
acumulando tropas lo antes posible. He sacado un nuevo tanque. Digo, no nos podemos rendir. Este, el punto este es la clave. Es la clave porque así desviamos tropas que ellos nos tenían que estar aquí atacando por la zona del centro y por la zona... ¡Joder! Madre mía. La colina de hamburguesa, lo he dicho. La colina de muerte. Y... ¡Bum! ¿Has caído aquí? ¡Joder! Y esta zona de aquí, que ahora está un poco más tranquila porque la mayoría de los combates se están desarrollando justo en el centro, que era que es lo que es el objetivo de este mapa. Se llama Colina 400 por alguna razón. Pero digo, no, no, no. Yo voy a seguir con mi táctica de fastidiar al enemigo por el flanco. Y así es, empiezo a mandar los tanques primero por si se cuece algo. Árboles a tomar por culo, total, están hechos mierda. Y ahora vamos a avanzar la infantería. Capturaremos primero el puesto de combustible. No por el tema, no por la combustible, porque como veis, vamos bastante bien. Sino porque ahora el enemigo aquí tiene visión y no quiero que vea lo que tengo aquí. O lo que estoy acumulando. Estamos por detrás. El enemigo no, creo que no se lo esperaba. El problema es que le he pegado disparos, pero al ser veterano, pues quieras o no, hace más daño. Aquí yo ordeno un bombardeo. Ya no por el tanque, sino más que nada para intentar machacar la infantería que haya. Al menos he conseguido lo que quería. Digo, vamos a avanzar lo que hay. Es él el que avanza. Joder. Él me intenta rodear con la infantería porque se piensa que no tengo nada cuando tengo aquí varias unidades. Aquí le está machacando. El panzer está siendo machacado por el cabrón del Sherman. Digo, yo no voy a sobrevivir. Aunque tengo dos tanques, aunque este sea de infantería, al final es destruido. Intento repararlo, pero no puedo. Estoy disparándole como puedo. Otro tanque destruido. Nuestro armamento es insuficiente. Disparo el Panzerfaust y él se pone a rechazar. No tengo armamento suficiente para seguir el ataque, o sea, para intentar destruirlo, porque vendría muy bien teniendo en cuenta que tenía veteranía 2. Es un cabrón muy duro. Digo, bueno, vamos a coger el CIS. A ver si así, si viene, podemos cascarle. Pero, como podéis ver, mis unidades están demasiado dañadas o heridas para intentar capturar el... para pelear. Así que digo, bueno, vamos a retirar esta unidad por aquí, que está muy herida. Tengo poca infantería. Estoy intentando enviar tropas lo antes posible. Aquí, como he dicho, me hubiera venido muy bien un semioruga, más que nada para poder dejar unidades aquí, volverme al campo de batalla. Aquí uso esta unidad para capturar el... otra ametralladora. Y aquí me vuelo otro ataque. Bueno, no me vuelo, veo otro ataque. Y bueno, vamos a machacar esto por aquí. Además, hay la ametralladora. Cuando digo, me está rodeando el jodido Bren. Pero sí. Cojo el Panzerfaust. ¡Niasca! Panzerfaust, esto sí que es papel maché. O sea, como podéis ver aquí, no me preocupaba tanto ahora que podía disparar el Panzerfaust o tenía una, además, una ametralladora. Pero digo, esta unidad la quiero retirar, pero no me doy cuenta que envía toda esta cantidad de tropas. Y digo, aquí me va a joder vivo. Intento retirar las unidades lo antes posible. Pero la ametralladora la dejo aquí porque está pineando y está haciendo daño. Además tenía veteranía, hace daño. El enemigo tiene mala suerte y no atina bien. Además también tengo escudo. El problema es que, claro, tiene un montón de tropas. Estoy ametrallando todo lo que puedo. Aquí tengo un mortero que está también haciendo estragos. Pero claro, granada. Otra granada. Pero en ese momento mi compañero, por suerte, envió un par de unidades. Y he perdido la ametralladora, eso sí. Pero al menos mi compañero envía un poco de infantería para hacer daño. Y más el mortero. El CIS-3 que estaba aquí, que le he puesto a disparar en obús ligero para hacerle daño también. Hemos podido mermar varias de las unidades, pero aún así insuficientes para, digamos, para rechazarlos cuando de repente aparece por aquí. Este es el Comet, si no me equivoco. No me equivoco, el Comet.
Que me vuelvan a destruir el cañón Cis. Digo, joder, tío, esto es el destino, ¿eh? No me dejan tener el maldito cañón. Mientras en el centro de la batalla se desarrolla aquí la muerte y la destrucción. Cañones antitanque, infantería, tanques. Madre mía, qué locura. Qué locura. Aquí ya me estoy dando cuenta de que voy a perder el mortero. Lo que no sé, este bombardeo es de mi compañero, creo, ¿verdad? Sí. ¡Buf! Bombardeo incendiario. No sé cuántos han quedado vivos. Pero bueno. Yo sigo sin rendirme. He podido sacar otro tanque y otro. Y otro Stug. Le estoy disparando, pero claro, el cabrón es. Pues claro, es insuficiente para hacerle pupa. Es destruido. Digo, no, 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 no te me escapes, desgracias. No, no, no te me escapes. Pero claro, en este momento están viendo. Por aquí infantería. Digo, vamos a retroceder. Demos la vuelta. Ah, no, que era porque aquí, porque había un centaur que estaba machacando las tropas. Digo, contra este sí que puedo. Efectivamente. Y en el momento en que me han destruido un Stug, vuelvo a sacar otro, porque ya os digo, son baratos y además se sacan en el momento, no tienes tiempo de espera. En el momento en que lo ordenas, sale volando. Lástima que sea tan poco eficaz contra otros tanques y que tenga muy mala puntería con tanques, pero. Ahí, contra infantería, pero. Aún así, sigue siendo un tanque barato. Es un tanque, no un automóvil blindado. No tiene blindaje ligero, no le afecta a la mayoría de las armas, excepto las armas antitanque. Y aquí yo creo que el tío no se lo había olido, porque en el momento en que avanza, la unidad es eliminada. Aquí estoy capturando otra vez el puesto en combustible, por la misma razón. Capturo lo que ha dejado Papá Noel inglés, que es un cañón y creo que una ametralladora. Sí, una ametralladora ligera. Y bueno, tenemos un poco de infantería para poder atacar. Siguiente objetivo, intentar capturar aquí. Mientras, por aquí, más de lo mismo. En el momento en que nosotros avanzamos, somos rechazados por la artillería y el enemigo igual. Así que yo sigo en mis 13. Me ataca el enemigo. Lanzallamas, infantería de asalto. También infantería de asalto. Aquí ataca con el Comet, que está hecho mierda. Boom, le dispara. Le hace el daño suficiente para suerte que está en la mierda. Si llega a estar entero, no puedo hacerle nada, pero bueno. Pero, ya te digo, unidades completas, yo tengo menos tropas. Aunque esta unidad le está aguantando bien la posición a los reclutas rusos. Tiro granadas, él me tira un cóctel. Pero, digo, no, 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 pero no voy a retirarme. Voy a ir al centro porque además tengo los tanques por aquí. Los tanques a la hora de pivotar son la hostia. ¿Aquí me quieres atacar? No, pero no. Ven aquí. Él me tira granada antitanque. Pero bueno, lo rechazo lo suficiente. O sea, tengo suficiente potencia para rechazar a la unidad esta de chusta. Ahora mismo los dos puntos están ahí al aire. Este de aquí ya han dejado de atacar. Que en mi opinión es un error, porque como podéis ver, ha ido muy bien. Yo creo que si yo no hubiera atacado aquí, mis compañeros no hubieran atacado aquí y hubieran estado defendiendo. Quizá mis unidades hubieran sido más necesarias en el centro del campo de batalla o en el flanco. Joder, es que unas bombas, mira, spam de infantería ahí a lo grande, parecen rusos pero en realidad son los americanos, y además todas veteranas con armamento antitanque, buenas en disparo. Qué locura. Pero bueno, lanzo aquí aquí más que nada cogí el semioruga este, porque primero es ligero y podía transportar tropas rápido. Y después que estas unidades son buenas. El problema es que me encuentro el cabrón este, el destructor de tanques de Su-85, que evidentemente me ha destruido. Y aquí no, echa a correr, porque me van a joder. Aquí digo, a ver qué voy a hacer ahora, porque no tengo. Eso es un cazatanque y además tiene un blindaje muy bueno. La única pega es que todo el tanque tiene que pivotar. Así que me empiezo a mover para ver si puedo rodearle y poder pillarlo. Es que en este momento también tiene el T-70 que me está haciendo pupa. Aquí me pilla por el blindaje. Le pego por delante, que le hace bastante daño. Supongo que al ser veterano, él me vuelve a disparar, me destruye. Aquí no me lo destruye.
Y en este momento el problema es que viene. Bueno, el problema no, la suerte es que vienen mi compañero con dos Panther, el apoyo de la caballería, que barra al enemigo. Digo, ¡buf! ¡Qué bien! Un puto descanso. Ingenieros, a reparar el Panzer que ha peleado muy bien. Venga, aquí a acabar con el Suez. ¿Tres Panther sacó? Joder, no los había visto. La caballería. Un escuadrón. Un escuadrón entero. Aquí tengo los morteros. Y en el momento en que aparece por aquí, pues le caen bombas. No podemos permitir que caiga. El enemigo está intentando como veis, intentando recuperar este aquí. Bueno, este, perdón, lo he recuperado y está intentando sacar este aquí. Por suerte están el trío de Panther, que por donde pasa arrasan. Madre mía, es que los han machacado. Y aquí nos encontramos a los malditos paracaidistas que han hecho muchísimo daño durante toda la partida. Decimos, bueno, ahora es el momento, hay que machacarlos. Lanzo también mi infantería que venía a reforzar evidentemente esta zona. Morteros, granadas. Esto es una dura pérdida, y más no por el hecho de perder tres unidades, sino por el hecho de que eran todas veteranas. ¿Este se escapa? Me cago en la leche. Escapa. Cuando aquí al final, después de 42 minutos, el enemigo por fin es derrotado. Partida muy intensa, muy interesante, de estas divertidas que no sabes si vas a ganar o vas a perder. De las que me molan a mí. Claro, aquí es cuando te sientas, te pones a reflexionar. Sobre todo yo, viendo el. ¿Cómo se llama? Ahora mi táctica de haber atacado la zona norte. Porque veía que mis compañeros, incluso el que estaba más cerca, que era el Over Commando, se estaba dirigiendo al centro. Así que lo más probable es que querían defender los dos puntos y el tercero, pues dejárselo al enemigo. Pero esto siempre he pensado que no es buena idea. Siempre tienes que atacar ese punto porque no sabíamos lo que había. A lo mejor el enemigo llega a un punto en que no tenía nada para defender y nosotros no lo hubiéramos sabido. Así que mientras yo atacaba, él tenía que enviar recursos que durante un rato, como podéis ver, los ha mantenido bien en fila, atacando con las ametralladoras y tal, que han gastado muchísimos puntos o unidades o han entretenido muchísimas unidades para recuperar ese punto. Luego, además, ese momento clave que ha tirado la infantería, le ha caído el bombardeo encima y ha machacado. Y ha sido esa, buenísima. Como veis, ver el que más daño. Hostia, el que más daño causó he sido yo. Pues sí, 35.000. Y eso que mis compañeros eran los que tenían más artillería. Pero bueno, supongo que al atacar todo el rato también pillados por la sorpresa. A ver, por aquí. Bueno, pero porque aquí he llegado a un punto en que han sacado. Que han empezado a sacar tanques. Yo está recuperando las unidades, están pillando experiencia ahí. Rápido. Para poder defender ese punto. Y en fin, espero que os haya gustado. Ya sabéis, te podéis dejar un like que siempre ayuda. Suscribiros al canal para seguir viendo más batallas del Company of Heroes 2. Y nada más, más en la siguiente. No sé con qué será. Ya os digo yo que con la Vermas no. Ya os digo que a mí no me gusta mucho. Ya sé que a vosotros sí, porque más que nada es uno de los ejércitos de inicio. Pero uf, a mí se me hace cuesta arriba. Pero bueno, de todos modos, sí, ya sabéis que si vosotros pedís, yo os traigo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.